Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en el distrito. Nuestro invitado de hoy es una persona que conocen todos ustedes. Ha abierto portadas de todos los periódicos de este país, ha abierto telediarios de todas las cadenas de televisión de este país, han sido cientos y no miles de horas y horas de radios, de tertulias, de radio y televisión, sobre eso han hecho programas y recientemente una serie de Netflix. Lleva más de 6 años sin conceder ninguna entrevista y hoy en exclusiva va a estar aquí con ustedes. Es el pequeño Nicolás. Una persona que sabe a lo que ha venido, es una entrevista que sabe nuestra leyenda, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Francisco Nicolás, muy buenas, muchas gracias por estar aquí hoy y haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Vamos a ver, te voy a leer lo que de ti he escuchado y personas que he hablado para preparar esta entrevista, por una parte y por otra. Vamos a ver, muy inteligente, un genio intrépido, hábil, intuitivo, mente privilegiada, muy listo, memoria brillante, sin igual, infatigable, trabajador, hubiera llegado muy lejos si no se le hubiera ido la pinza. Esto me lo han dicho por un lado. Y por otro lado, aparte de lo que he leído sobre el particular, impostor, un jeta, encantador de serpientes, un vividor, mentiroso, compulsivo, estafador, un cantamañanas, está loco, un yonki del poder, un iluminado, poco le pasó para las que lió y, hasta me han dicho, un peligro para la democracia. ¡Ostras! Yo creo que, en fin, no sé, ni lo uno ni lo otro, tú sabrás, pero ahora mismo, después de que ha pasado el tiempo, ahora tienes 30 años, todo esto que te ocurrió tenías de 15 a 20 años, con la madurez que da y el paso del tiempo, ¿qué visión tienes ahora viendo aquel joven inexperto en la vida y un poco alocado? ¿Y lo ves ahora objetivamente qué piensas de él? Bueno, yo lo veo en tercera persona. O sea, lo veo pues que no se le debería haber dado tanto poder a un joven desde tan corta edad. O sea, el problema para los que dicen que soy un problema para la democracia, o sea, el problema para la democracia son los políticos que me dejaron hacer todo lo que... todo lo que quería un chavalín. Ese sí es el problema. O sea, el problema no soy yo. Es que vamos siempre a la raíz del problema. Hay que ir siempre a la raíz del problema. Y sobre todo ahora ya que han pasado 10 años y que soy más maduro y lo puedo ver con otra perspectiva. Y la visión que tengo es esa, la misma. Los políticos fueron los que no deberían haber dejado a un chaval de entre 15 y 20 años hacer todo lo que hizo. ¿Cómo una persona puede llegar con 15 años hasta los 20 años a conocer toda esta gente que llegó a conocer este muchacho entonces? Todo comienza cuando le envían a un colegio en el que todos eran ricos menos él, y un día se le cruza el cable y dice: yo también quiero ser rico. Ahí fue donde comenzó todo. Pues la verdad... ¿Tanto te obsesionaba el dinero? No, el dinero a mí nunca me ha obsesionado. ¿Qué te obsesiona, el poder? Más que el dinero, sí. El dinero no. O sea, evidentemente me gusta vivir bien, pero no era un tema de dinero, era un tema más de poder. Y de pequeño, lo que sí me acuerdo, con 10 años, 11 años, que veía que estaba Aznar en televisión, me daba por imitarle luego en el colegio. Entonces, imitaba muy bien a Aznar en su día. He llegado a imitar a Aznar delante de él, no le hizo mucha gracia, en el hotel Wellington, en una presentación de un libro, y los demás sí se rieron, y eso estuvo divertido. Y yo con 15 años ya hago mi primer acto, mi primer encuentro con Aznar, o sea, es decir, con 15 años, que es que yo ahora si veo a un chaval de 19, pienso que es un mocoso, pues imagínate un chaval de 15 años con un expresidente del gobierno. Incomprensible, y yo todavía no sabría acertar por qué me dejaron y por qué pude hacer todo lo que hice. Yo imagino que es que veían que era una persona espabilada, que le gustaba la política y que no le importaba formarse. Me gustaba más la política que estar de botellón. Yo empecé a beber muy tarde. Y mis padres, pues al final los pobres, mientras yo llegara a casa bien y aprobara los exámenes, no me podían decir otra cosa. Y me metí mucho en política y se me fue la pinza. No sé quién había dicho que se me fue la pinza, sí, pero pues, dicho, sí. Tenía razón, se me fue la pinza. Es que a una persona tan joven, que no me estoy excusando tampoco, pero ahora sí que viéndolo con perspectiva, pues lo pienso. Que evidentemente hay muchas cosas
que no debería haber hecho, por supuesto, pero es que tampoco me arrepiento por una razón, porque si no, no habría aprendido y no sería la persona que hoy soy. Yo no tengo esa inocencia, evidentemente, que tenía antes, y sigo siendo una persona que creo que soy buena, con sus errores y no tantos errores, pero que ha asumido un coste personal, un coste familiar, que al final, ¿yo a quién he hecho daño? ¿A un sistema? ¿A quién he hecho yo daño de verdad? Luego vamos a hablar de eso. Lo normal en un chico de 15 años es ir al parque, ir a jugar al futbolín. Eso es lo normal, ¿no? Bueno, pues él no. Él se reunía con políticos, entraba en FAES como el que entraba por la puerta de su casa, e incluso llegó a estar en el balcón de Génova cuando entonces el expresidente Mariano Rajoy ganó mayoría absoluta. Una pregunta, Nicolás, ¿cómo llegas a ese balcón? Porque sobre eso hay mucha leyenda. ¿Quién te facilitó el poder estar ahí? Lo primero, eras tú, porque también se dijo que esa foto estaba trucada. Eras tú, que además creo que la van a poner ahora aquí. Dime, ¿quién fue el que te facilitó? Porque entrar ahí un día como esos no es nada fácil. ¿Quién te facilitó el estar en el balcón de Génova? El equipo de Soraya. ¿El equipo de Soraya? Pero que al balcón, que yo recuerde, he estado mínimo dos veces. Hablando de Soraya, la primera vez. Hablando de Soraya, no. Sáez de Santa María, a lo largo de tu vida hay dos personas políticos con mucha influencia que aparecen constantemente en todas las investigaciones, en todos los programas de televisión, en tu serie de Netflix, que por cierto es una de las más vistas, es un caso curioso, pero tu serie de Netflix es una de las más vistas, y aparecen dos nombres, que es García Legraz y la vicepresidenta Sáez de Santa María. El primero sí que es cierto que dice que te conocía, no lo puede negar, entre otras cosas porque hay muchas fotografías, pero dice que, bueno, más allá de una relación puramente puntual y ya está. Pero la ex vicepresidenta ha dicho por activa y por pasiva que no te conoce de nada. ¿Eso es cierto? Que no me conoce. Yo he escuchado y lo he visto. Sí, en tu serie. Lo he visto. Lo has visto, ¿no? Las cosas yo ni pongo ni quito, simplemente te pregunto. Yo, es que nadie dijo la verdad en ese momento. Nadie dijo la verdad. Bueno, ni la contarán. Bueno, a lo mejor un día cuando hagan un libro alguno de ellos les apetece contar la verdad. Pero yo creo que cuando la verdad no interesa, pues la ocultan. ¿Cómo una persona con 20 años es capaz de sacar estas dos fotografías con una de las personas más influyentes de este país en esta situación? No parece fácil. Pobre Arturo. Era una de las personas y sigue siendo una de las personas que tiene más influencia. No había ningún objetivo con esa foto, ¿eh? Es que esa foto al final. Esta foto, Francisco, se sacó en el famoso, del que luego te voy a preguntar, que lo sepas, en el famoso chalet del Viso. No, esa no. La otra, sí, esa no. Esa es en su despacho. Y que yo recuerde, esa foto solo la tenían dos personas. A la persona que se envié, que le dije, estoy durmiendo la siesta, y luego la policía, pues cuando me detuvo, al hacer el volcado de los dispositivos móviles, pues tenían todas las fotografías y todos los vídeos. Entonces no sé por dónde saldría, pero por mí desde luego que no se me ocurriría filtrar una foto así de nadie. Hay un momento culmen en tu vida, que es ni más ni menos que has estado ahora, que por cierto que son los 10 años de la llegada al trono de su majestad el rey de España. Hay un momento culmen que es cuando tú estás en la entronación del rey. Vamos a verlo aquí ahora. ¿Cómo llegas ahí de invitado? ¿Por qué dicen que yo me cuelo en la proclamación? Dicen que yo me cuelo porque cuando van al listado oficial no aparece mi nombre. Pero es que además que no aparece mi nombre, hay otros nombres de personas que trabajan para el Servicio de Inteligencia, para el CNI, que evidentemente pues tampoco están sus nombres, porque esa lista luego era pública, la tenían periodistas, la tenían embajadas, y al final yo entro con otro nombre. Y en la serie de Netflix salen los emails con Casa Real, que el que recibe la invitación soy yo, la recibo yo a mi email. Y no solo yo recibo la invitación, sino que yo invito a otra persona a la proclamación, que era su cumpleaños, y yo la invito. Y ha quedado acreditado, los peritos informáticos que hicieron el documental comprobaron que evidentemente era el email de Casa Real,
y se comprobaron también que yo invito a otra persona a que fuera conmigo de acompañante, es decir, que al final todo lo que se dijo en un primer momento era mentira. Era mentira una parte, Francisco, porque tú estabas allí, pero no estabas con tu nombre. Eso es. Eso, sí. Eso es cierto. Sí. Y había una empresaria, creo que estaría una empresa en Cataluña, que... Bueno, Cataluña, fue presidenta de SECO. Fue presidenta, efectivamente, que era de ascendencia alemana, creo. Sí. Y que fue la que luego le vino, entre comillas, todo el problema a ella, porque tuvo que justificar el tema de tu invitación. Bueno, pero si es que tampoco, ¿qué problema va a tener? O sea, por asistir a un sitio conmigo. Yo ni quito ni pongo, pero entenderás que te pregunte por algo de lo que se corrieron ríos de tinta y no pocos litros. Fue sorprendente, la verdad. Pero no me han invitado este año, ¿eh? ¿Este año no al décimo aniversario no te han llamado? No. No. Bueno, tampoco a Feijóo, o sea que... Bueno, vamos a ver. Pero como le pasó, como a Ícaro, voló muy alto con alas de cera y se empieza a caer y no se cayó al mar Egeo, como del que estamos hablando, sino que se cae en el mar Cantábrico. Todo empieza el famoso caso Ribadeo en agosto del 2014. A nuestro invitado de hoy solo se le ocurre coger el teléfono y llamar ni más ni menos que al presidente del Club Náutico de Ribadeo, un lugar en el que, entre otras cosas, asistía a la Casa Real muy habitualmente, personas influyentes de todo el mundo, y pedir que le reserven una mesa y pedir temas municipal de escolta. El motivo, se rumoreó que incluso podía acudir el propio rey. Y ustedes se preguntarán, pero vamos a ver, ¿le hicieron caso? Miren. Que ya atraviesa de Asturias. Precisamente ese es el límite. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, este muchacho llega allí con esa edad, con todo ese dispositivo, se baja del coche y alguien se tendrá que dar cuenta de que, bueno, que esto es una niñería, algo propio de un chaval joven, se desenmascara todo y ahí se queda la cosa, ¿no? Le tirarán incluso de las orejas. Eso es lo normal, pensar que eso era lo que iba a ocurrir. Seguro, miren. Supuesta policía secreta, le acercó un móvil y él nos pidió disculpas porque tenía que tener una llamada muy importante y su contestación fue: dígame, señora vicepresidenta. Vamos a ver, ¿es cierto que recibes en aquel momento una llamada de la vicepresidenta? Bueno, es que me llamaba, no es que me llamara todos los días, pero de vez en cuando sí me llamaba, o sea que podría ser, sí. Es que tampoco lo veo tan extraño, que o sea, ha quedado acreditado en el sumario que había conversaciones el día que abdicó su majestad el rey don Juan Carlos. Me mandó un mensaje poniéndome millones de gracias por tus palabras, un abrazo, JC. Y era el rey el día de la abdicación. Luego es verdad que ya pues se ha dicho que si no era él el que contestó. O sea, si es que todo lo que yo digo parece ser que tengo que estar pidiendo perdón por todo y que todo hay que ponerlo en cuarentena. Pero ahí está claro. Yo creo que hay que saber leer entre líneas lo que ha pasado en mi caso. Ahí ha quedado acreditado también que en su día un ministro, me equivoco yo, lo llamo y le digo: perdón, ministro, me he equivocado. Y me puso: a tus órdenes siempre, don Francisco. Es un ministro teniendo yo, pues eso, 18 o 19 años. O sea, claro, parece sorprendente porque no es lógico. Yo también lo pienso. Lo que pasa es que cuando llevas tantos años... o sea, cuando empiezas a hacer los 15 años, que es cuando te empiezas a formar en la edad adulta, esto lo hizo un informe psiquiátrico, que es que además no puedo dar más la razón, cuando tú te empiezas a formar, que es cuando empiezas a discernir el bien y el mal, es cuando si tú vas aprendiendo de los mayores a hacer las cosas no bien, pues al final eso en el tiempo
pues al final tú lo que haces diariamente o las relaciones que tienes diariamente, si yo como todos los días caviar, pues no me va a sorprender comer la semana que viene caviar. Pues un poco es lo que me pasó, que yo estaba muy bien relacionado, tenía muchos amigos en todos los ministerios y en todos los organismos de España, de hecho hacía de nexo muchas veces entre ellos que no se conocían. Asistí al palco del Bernabéu y me sentaba detrás de Florentino Pérez, y eso evidentemente no es normal. Imagino que esto que no es normal, por eso tengo una serie en Netflix. Pero el problema era que se me dio mucho poder. ¿Que lo hice mal? Pues seguramente. ¿Que no hice daño a nadie? Estoy seguro que tampoco. Lo que sí que es cierto es que no se piensen ustedes que ese día estuvo solo. No, estuvo reunido con una persona, Jorge Cosmen, que era y sigue siendo una de las personas, aparte de presidente de Grupo Alsa, de las más potentes que hay empresas internacionalmente, con inversiones incluso en China, y estuvo reunido con él. A raíz de ahí se empieza la tormenta perfecta, le acusan de usurpación de funciones públicas, una serie de delitos, falsedades y demás, y le pedían, hasta en este caso creo que te pedían hasta 6 años y medio, creo. Más. Bueno, Fiscalía 6, pero la Asociación de Policía Municipal es pues que ha pasado mucho tiempo, pero estoy seguro que eran más de 10 años, creo que eran 11 años. Y lo que sí que es cierto es que ahí sales condenado, en primera instancia. Salgo condenado. Pero hace menos de un mes el Tribunal Supremo absuelve al pequeño Nicolás de este hecho, lo absuelve y dice que todo eso que ocurrió ahí no hay nada delictivo. Me imagino que lo has pasado muy mal durante todos estos años, lógicamente. Cuando te llega esta sentencia, ¿qué sensación tienes? 10 años de espera, pero peor que estos 10 años de espera fueron los 3 meses que hubo de deliberación. La deliberación fue un 21 de febrero y tardaron 3 meses. ¿Y cuál es el problema? Que toda la planificación que yo tenía era casi diaria, porque en el momento que se hubiera confirmado esa condena hubiera tenido creo que 10 días para entrar en una cárcel. Entonces al final lo que yo decía, que este año no sé si estaré en Soto el Real o Soto Grande. Al final yo lo que hice fue aceptarlo, porque yo creo que cuando aceptas todo hay que aceptar las cosas malas, ser fuerte y decir, pues mira, es lo que te ha tocado, pues a seguir adelante. Todavía soy joven, pues si tengo que ir a prisión, pues iré. Para mí, la condena en la audiencia provincial pues no estaba ajustada a derecho, y luego, gracias a Dios, pues el Tribunal Supremo, pues al final ha dictado que soy inocente de los delitos por los que estaba condenado. Aquí no miente, y es verdad, porque lo que dice esa sentencia lo van a escuchar ahora. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, por los delitos de usurpación de funciones y cohecho, por los que fue condenado a 3 años de cárcel por presuntamente hacerse pasar por un enlace entre gobierno y Casa Real en un viaje a Ribadeo. Los magistrados han concluido que únicamente pretendía una acción de suplantación para la organización y presencia en una comida con un empresario, haciéndose pasar por el enlace entre vicepresidencia del gobierno y la Casa Real. Es por ello que, dados los hechos, no se considera que el pequeño Nicolás pretendiera llevar a cabo una usurpación de las funciones públicas propias de este cargo. También se ha determinado que los acuerdos que alcanzó con esta suplantación no eran en beneficio de este cargo, sino para él mismo. También la defensa del pequeño Nicolás ha presentado un recurso al considerar que la audiencia provincial vulneró en el registro de su vivienda sus derechos a la presunción de inocencia, la inviolabilidad de su domicilio, su intimidad personal y virtual y el principio de proporcionalidad, entre otros. Nuestro invitado de hoy ha sido especialista en estar en todas aquellas cosas que eran importantes en aquel momento, en el epicentro donde había temas de gravedad, donde había terremotos políticos. Él siempre estaba allí. Y han pasado 10 años y casualmente ahora mismo está ocurriendo en España algo que también le afecta a él. Y es lo siguiente. Entonces, él se suponía que era enlace de la Casa Real y aparecía entonces un escándalo, que era el escándalo de Urdangarín, y manos limpias con su presidente Miguel Bernard. Resulta que ahora mismo, 10 años después, está de moda la Casa Real, por razones obvias. Felicitar a su majestad el rey desde este programa por sus 10 años de magnífica y maravillosa reinado, maravilloso reinado. Pero aparece también, por otros motivos anexos, políticamente, Miguel Bernard y manos limpias. Tú conociste a Miguel Bernard. Sí. ¿Qué hay de cierto en que tú fuiste el interlocutor para que retirase la querella que presentó contra la infanta? Todo, sí, es cierto. ¿Es cierto
que le ofreciste 30.000 euros, él lo reconoce. Uh-huh. Pero hay gente que dice que eso que es mentira. ¿Quién dice que es mentira? En el programa de Netflix hay gente que, de la Casa Real, que dice que eso no ocurrió nunca. Bueno, porque yo creo que sobre este tema no entran a valorarlo, pero sí, fue cierto. Y bueno, se ha acreditado, creo que eran 100 y pico llamadas con el asesor de las infantas, que era... Eso consta en el sumario. García Revenga, sí. 100 y pico llamadas. Entonces, ya me dirás que hace un chaval de 19 años hablando con el asesor de las infantas de la casa de su majestad el rey. Pues algo harían. Pues, si es que yo entiendo que todo es muy complicado y que para el espectador, de hecho es también muy complicado para mí ahora el recordar todo. De hecho no me gusta. De hecho intento no conceder entrevistas porque me hace pensar, recordar cosas del pasado, y hay cosas también que mi cabeza del pasado ha pasado página. Tanto personas que he sentido que me han fallado, como episodios en mi vida, no sé, la detención, que estuve 71 horas, casi el máximo legal, detenido. O sea, me han pasado tantas cosas en la vida que intento pasar página, olvidar el personaje, quedarme con la persona y disfrutar ahora de la vida, haciendo las cosas bien y cometiendo los menores errores posibles, que también hay un problema, que es que cuando eres muy conocido estás expuesto a unos niveles muy altos. Yo llevo 10 años sin tener pasaporte porque en todas las causas ha estado personado Podemos, el partido político Podemos, y entonces pedía todo el rato prisión provisional, retirar el pasaporte, y para mí, porque no existe, pero si no, que me ejecutasen en la Plaza Mayor, lo hubieran pedido, ¿eh? O sea, si el Código Penal lo hubiera recogido, esa posibilidad, lo hubieran pedido. Y estos 10 años lo único que pedían eran peticiones de cárcel, de todo, pues también... Han llegado a pedir 25 años de cárcel. Es que no me acuerdo ya los números, pero porque también, pero sí. 25 años de cárcel, y también he sido absuelto también por organización criminal, por malversación, por tráfico de influencias. Fui también el primer civil al que el Centro Nacional de Inteligencia le denunciase, y me pidieron 180.000 euros de multa. Me condenaron a 4.000 euros de multa, se tuvo que repetir el juicio, me absolvieron, y ya finalmente la Audiencia Provincial, en sentencia firme, también me ratificaron el fallo de la absolución. Y luego eso le vino muy bien a Villarejo para un procedimiento que él tenía para usar esa sentencia. Vamos a otro caso escabroso, que es el caso Toledo, el caso de la finca Alamedilla, en la cual presuntamente, que por esto sí que estás condenado, de momento, estás condenado. Estoy absuelto de estafa. Ahora te digo, para poner a nuestra gente en antecedentes, presuntamente no, porque está ya en hechos probados. Francisco Nicolás entonces se pone en contacto con una persona que quiere vender una finca en Toledo, a la Medilla, por un importe millonario, de varios millones de euros, y él se ofrece a hacer de mediador. A cambio, según se dijo en su momento, por una cantidad en torno a 300.000 a 500.000 euros por sus contactos. Y está probado también que hubo una cantidad de dinero, que fueron 25.000 euros, que él recibió en primera instancia, devuelve 10.000 y luego los 15.000 cuando lo imputan. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Porque a raíz de esto es cuando se procede tu detención. Bueno, más que cuando me imputan, es que como me detuvieron no tuve tiempo para devolverlo. Entonces ya cuando se hizo todo tan público... Tuve que tomar muchas decisiones muy rápidamente, y siendo un chavalín. Sí, bueno, esto lo que viene a decir, bueno, mi pensamiento es que había que detenerme sí o sí. Mi pensamiento siempre ha sido que me querían dar un toque de atención, no querían que se hiciera esto público porque al final les venía mal, y el toque de atención era intentar conseguir una detención que estuviera al máximo tiempo legal en un calabozo, que al final estuve, que fueron 71 horas y poco más. Y hablan con este empresario, con el señor Martí de la Hidalga, y le dice: oye, tiene que denunciar a este chaval, nos tiene que acompañar. Le llevaron a un piso que tiene asuntos internos, y de hecho luego lo llamamos al señor Martí de la Hidalga en un procedimiento a declarar como testigo, porque él se sintió
es que no quiero decir la palabra coaccionado, pero sí, si estás con dos policías de paisano en un piso que no conoces y te dicen lo que tienes que hacer, pues blanco y en botella. Y a raíz de ahí pues se hizo un sumario que para mí recoge ilegalidades, falsedades. De hecho, mientras estaba haciendo ese sumario, el instructor de la causa, un inspector, me denunció hasta en tres ocasiones. Las tres han quedado archivadas o me han absuelto. Es decir, ¿qué rigor tiene que un sumario, el instructor de la causa, te denuncie tres por tres vías? Por la civil y dos por lo penal. Bueno, perdona, fueron cuatro, otra más por lo penal. Lo cierto es que por este caso fue condenado, pero sí que también es cierto que no se le condenó por estafa, que era lo que él era la pena mayor, y tampoco por organización criminal, que le habían imputado también organización, pertenencia a grupo criminal. Pero de esto y de mucho más después de la publicidad. No se vayan. Larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Bienvenidos de nuevo, seguimos aquí con nuestro invitado de hoy, Francisco Nicolás. Después de 6 años sin conceder ninguna entrevista, lo tenemos aquí hoy con nosotros a corazón abierto. Recientemente, Francisco, la Audiencia Provincial ha suspendido una condena que tenías para que no ingreses en prisión y te ha dado 4 años para
para que no vuelvas a delinquir, para que no entres en prisión. Yo me imagino que a lo largo de todas estas peripecias tuyas, hay una persona, me imagino tu familia lo tiene que haber pasado muy mal, ¿verdad? Mira, hay una cosa, yo estuve viendo la serie de Netflix, la que lógicamente la he visto para preparar esta entrevista, la vi dos veces además, y hay momentos que te soy franco y te soy sincero, que te he visto con muchos altibajos emocionales, te he visto muy triste, te he visto eufórico, a veces un poco altanero, si me lo permites. Y hay una vez que te veo que te quiebras, te rompes, y es cuando te enteras, porque no lo sabías, que tu madre lo dijo en off the record, que lloraba por ti. ¿Qué significa tu madre para ti? Bueno, todo. Al final, yo soy una persona católica y para mí mi madre, pues su hijo único. Le costó mucho tenerme porque yo nací con 6 meses, o sea, soy 6 mesino. Y al final pues tenemos muy buena relación. Pues mira, lo normal sería preguntarle a tu madre qué opina de ti y todas estas cosas. María del Carmen Iglesias, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Esto no me lo puedo... Muy buenas, María del Carmen. Muchísimas gracias por querer participar en directo en este programa. Muchas buenas noches. Encantada. Me imagino que estará muy contenta después de esta sentencia o de esta resolución judicial de la Audiencia Provincial que limita la entrada en prisión de su hijo. Por supuesto, imagínate. Tocaba, vamos, las palmas con las orejas. Me imagino. Vamos a ver, a lo largo de la vida de su hijo, muy productiva en cuanto a hechos, vamos a dejarlo así. Me imagino que usted como madre lo ha tenido que pasar muy mal, lógicamente. Pero... No, peor. Me imagino, pero, es lógico. Pero mal porque yo me preguntaba todos los días qué mal había hecho. Porque, vamos a ver, es que si no había matado, no había robado, no había estafado, no había... yo no entendía nada. Estaba con gente que yo... Lo consentí porque estaba con gente espectacular, que fue un aprendizaje enorme y gratuito desde los 14 años que yo le llevé a FAES, a la entrevista con Jaime García Legaz. Con 14 años, vestido de uniforme y la mochila, y ahí empezó todo. A Jaime le impactó, bueno, a mí me miraba, yo decía, yo vengo aquí de compañía. Dice, ah, no, me parece perfecto porque es muy pequeño, ¿no? 14 años. Pero y le encantó a Jaime la inquietud por aprender y saber lo que era FAES y ahí empezó todo. A lo largo de estos años, los últimos un poquito más pausados por razones obvias, porque se ha quitado de primera línea, de él, usted que habrá escuchado auténticas, lo hemos escuchado todos, barbaridades, cosas que eran verdad, cosas que eran mentira. Pero nadie mejor que una madre sabe realmente quién es su hijo, lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Además, corta, y bueno, todo el mundo que ha visto la serie de Netflix, sobre todo, se ve que él, en fin, que tiene mucha confianza en usted. ¿Qué es lo que más le ha dolido? ¿Qué ha escuchado que se ha dicho sobre él que usted sabía a ciencia cierta que era falso? ¿Lo que más daño le ha hecho usted? Bueno, a mí me han hecho daño muchas cosas. Incluso hemos tenido a veces que llamar y decir retíralo porque esa la denuncia ya la pongo yo, ya no me la van a poner a mi hijo. Estafador. En la palabra estafador ha sido pero brutal. En todos los medios, abrir telediarios, estar en todas las televisiones. Y venga otra vez, y el estafador, y a veces hasta se copian la palabra de presunto. Y ahí era donde ya tuvimos que entrar y decir, bueno, vamos a ver, danos la oportunidad de que sea presunto estafador, que yo no lo entiendo, porque el abogado de Martínez de la Hidalga, de Javier, salió 3 veces, porque yo me lo tragué todo, absolutamente todo, en todas las televisiones, me lo grababa y todo, por si no me daba tiempo verlo en directo, y salió 3 veces con Susana Griso, me acordaré toda la vida, y la tercera entrevista le dijo a Susana, es que queréis que haya delito y no lo hay. Así terminó este abogado defendiendo 3 veces en Antena 3 con Susana Griso, y no le hicieron caso, no le hacían caso. Yo no lo entiendo, si un abogado intimísimo de toda la vida de don Javier Martínez de Hidalga que diga que no ha habido estafa, que los 15.000 euros
es en depósito, porque claro, tú imagínate lo que es vender un fincón como era ese. ¿De dónde iba a sacar Fran las llamadas, los viajes, las comidas, las invitaciones? Tenían que darle un depósito, como a todo el mundo, cuando vendes algo. Sí. Lo cierto es que usted y él en la serie de Netflix, sobre todo, estaba y sigue estando obsesionado con que todos los errores que cometía, muchos los ha asumido, finalmente la justicia en España ha determinado que no eran delitos, que no eran actividades contrarias a la ley, pero él, y me imagino que ustedes, sobre todo usted en concreto, estaban muy obsesionados con que no fuera condenado por estafa, porque para ustedes es una palabra maldita, y finalmente en ningún momento se le ha condenado por estafa. Pero dicho esto, que no le quiero robar más tiempo, ¿dónde le gustaría ver a su hijo dentro de 10 o 15 años? Me gustaría que tuviera una vida estable, una estabilidad, porque es que hoy en día todavía no la tiene, o sea... Es una persona sigue siéndolo, de muy creativa, siempre... Fíjate tú hasta dónde llega, que me levanté hace un par de días por la noche y vi su habitación encendida y digo, ¿qué te pasa? ¿No puedes dormir? Dice, no, es que me he despertado, me ha venido una inspiración y estoy escribiendo. ¿Sabes que Frank es así? Pero es que eso ha sido toda la vida. También le cogieron papeles que decían, a mamá le hacen falta, yo qué sé, para un diente, 2.000 euros. Y escribía, mamá, 2.000 euros, pero no tenía 2.000 euros, ¿qué va a tener? ¿Me entiendes? Que es que todo lo escribe, según él piensa, lo escribe y tiene folios a lo loco, pero que él sabe por qué. Entonces... ¿Qué quieres que te diga? Yo me gustaría que tuviera, pues eso, una vida normal, no sé cómo decirte, pues con sus altibajos como todo el mundo, que tenga su familia, que tenga su trabajo estable, no de aquí para allá, porque es que toda la vida de él ha sido, me voy a tal, lo de Ribadeo era una cosa más, estaba todo el día en Barcelona, en Málaga, en tal, en cual, no hacía más que viajar. Uh-huh. Era increíble. Y todo, además, cuando empezó, pues cuando empezó... A mí se me quedó grabado que le detuvieran asuntos internos, que dicen que fueron dos coches, fueron más, pero bueno, porque aquello parecía una etarra de toma. Bueno, y que le detuvieron, nos dijeron que estaba en Rafael Calvo, su padre y yo no podíamos pegar ojo, nos fuimos a verle y nos dijeron que allí no estaba. Nos fuimos a la comisaría superior, esta de aquí abajo, y también lo estuvieron mirando, tampoco lo encontraron. Nos recorrimos todas las comisarías de Madrid. En ninguno figuraba que había entrado Francisco Nicolás. Aquello fue la repera. Esto no lo he contado, es noticia, porque no lo hemos contado nunca. Al día siguiente no sabíamos dónde estaba mi hijo, hasta que llegamos a pensar que lo habían secuestrado, fíjate tú, que lo habían secuestrado, que nos habían mentido, que se lo habían llevado diciendo que era la policía o asuntos internos en este caso, que a Rubén, ahí a ver si hablamos un día él y yo, y nada, al día siguiente un muy conocido mío familiar anduvo llamando tal y tal, haciéndose, bueno, es abogado, efectivamente, y ya dio con la voz de él, no que le dijeron que estaba ahí, sino con la voz de él, que estaba pidiendo un abogado de oficio, pero jamás en ninguna comisaría durante toda la noche y al día siguiente nos dijeron en qué comisaría se encontraba. Impresionante lo que te estoy diciendo. Sin duda, sin duda. María del Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en directo en esta noche especial, el programa para su hijo. Personalmente le agradezco muchísimo la deferencia y que haya mantenido la discreción. Muchísima suerte y, bueno, como madre que es, pues ya está pasando todo, gracias a Dios, y que se recupere. Muchísimas gracias por estar ahí. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que Rubén se recupere y que todo el mundo, a ver si tenemos un momentito de felicidad, si es posible. ¿Vale? Esperemos que sí. Muchísimas gracias de nuevo por gracias estar. Gracias a vosotros. Un beso, Frank.
Tu madre te manda un beso. Mira que no me sorprende nada, pero sigo sorprendido. Un beso, mamá. Venga, cielo. Oye, es que hay muchas cosas que no te contaba. Vale. Yo también las sé. Venga, un beso. Adiós, cariño. Adiós. La verdad que sigo sorprendido. Bueno, pues fíjate que de esto se trata ese programa, de crear sorpresas. Pocas cosas que no me sorprenden, esto sí me ha sorprendido. Pues me alegro que te haya sorprendido. Vamos a ver una pregunta, Nicolás. ¿Tú te has planteado entrar en política? No, bueno, en su día sí, me gustaba mucho. Ahora, tal y como veo todo, por supuesto que no. Al menos no en un primer, o sea, con mucha exposición. Vamos, no. Vale, no. Quiero que veas un vídeo y luego quiero que veas este vídeo y luego le voy a preguntar una cosa. A ver, esta es la fiesta que se organizó una agrupación de electores después de las elecciones que hubo en el Parlamento Europeo. Era Alvise Pérez, que estaba celebrando su éxito espectacular, y ahí estabas tú. Hay mucha gente que se pregunta, ¿tú tienes algo que ver con Alvise Pérez? ¿Estás en su candidatura? ¿En su candidatura no has estado? No. Porque eso lo he mirado y no has estado. Pero bueno, de ti se dice también, en fin, que ¿qué hacías ahí? ¿O era simplemente un invitado? ¿Habías pasado? ¿Lo has votado y estabas contento? Coincidimos ahí y tengo buena relación con él y poco más. Otra cosa es que ese vídeo ya, pues cada uno hace las teorías que quiera, pero no. ¿Pero desmientes tajantemente que tengas algo que ver con el partido de Alvise? Sí. No tienes absolutamente nada que ver. No. Vale. Luego, además, en tu caso, claro, es que se dan circunstancias porque te sacaban memes en su día, porque aparecías donde había una noticia, estabas tú. Siempre. Ya. Siempre estabas tú. Nadie sabe cómo. De hecho, bueno, te han sacado fotos trucadas o fake, que se llaman ahora, con todo el mundo. Y que además, si no se sacaba alguien una foto, si tú no estabas, no había noticia. Y entonces, claro, ocurre una cosa que quiero que veas este vídeo también. Perdón, Jesús Ángel, que a lo mejor es algo inédito en la historia de este programa, pero tengo aquí un compañero que quería saludarle porque es muy fan suyo. Ah, y Fran Nicolás, hombre, que acaba de ser el Francisco, buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Pues muy preocupado con la situación de Vito esta mañana, pero bueno, ahora mismo pues con mucha más tranquilidad y sobre todo viendo las cosas en el sitio donde tienen que estar, que es estar en Madrid, estar en su casa y estar con nosotros. Pues cuide usted mucho a Vito, que le necesitamos para sacar a España adelante. Vamos a ver, ahora mismo Vito Quiles es noticia en España, entre otras cosas porque ayer mismo ha recibido el apoyo de Expreso del presidente de Argentina, Javier Milei. Es una persona que está denunciando que miembros del gobierno y el establishment están atacándole porque consideran que su labor periodística es un poco extraña, pero aparece esa persona para dar explicaciones sobre esa noticia y apareces ahí. ¿Qué hacías tú ahí, Francisco? Bueno, yo creo estás que... Estás en todos los lados. Tú siempre... Esto pasó hace 10 años. Pasamos 10 años después y resulta que donde hay noticia apareces tú también. Bueno, es que yo tengo muchos amigos y casualmente, pues ese momento estaba... Cuando entró en directo, pues estaba yo por ahí, que habíamos quedado a cenar. De hecho pone que es la casa de Vito, porque eso así lo ponía el plural.com, pero en realidad era otro sitio. Luego, porque el plural siempre se confunde. Una pregunta que te voy a hacer. En política se dice que hay mucho dinero. Hay gente que dice que entra en política porque hay mucho dinero y hay gente que cuando entra en política se da cuenta que hay mucho dinero. Creo haberte escuchado decir, quiero que me lo corrobores por favor si es verdad, que tú has dado muchos sobres y has recibido muchos sobres. ¿De cuántas cuantías económicas eran esos sobres? No. Aquí este programa precisamente hacemos preguntas que en otros sitios no se hacen para que si puede ser y lo deseas nos contestes. A ver, ¿sobres de cuánto eran? ¿De 5, de 10, de 15, de 20.000? Yo creo que va a ser la primera entrevista que no voy a contestar. Que no voy a contestar esa pregunta. Va a ser la primera vez que yo creo que en mi vida no he respondido a una pregunta. ¿Cuántas, de todas las personas que has conocido, cuántos teléfonos móviles sigues teniendo de gente importante que si llamas te lo cogen o te atienden la llamada? A ver, lo que ocurre es que los que eran importantes hace 10 años ahora no mandan nada. Pero empresarios sí.
Sí, empresarios, sí. Sí, los empresarios, bien. Yo los empresarios sigo teniendo buena relación con casi todos, por no decir todos. O sea, ahora no recuerdo un empresario con el que tenga mala relación. Lo que sí, con políticos sí es verdad que no tengo relación y que quiero estar alejado de la política, quiero estar tranquilo. Dentro de la política, tú que has estado dentro, eso no lo puede negar nadie. ¿Hay tanta corrupción como parece? ¿Hay más o menos? Bueno, es que yo creo que es diferente la política de hace 10 años que la de ahora. Ahora hay mucha más corrupción que hace 10 años y va subiendo. O sea, el problema es que los que se quieren dedicar a la política, o sea, los que se dedican a la política o los que nos gobiernan ahora mismo, pues son personas que al final hacen todo lo posible para llegar a ese puesto, pero no tienen una formación buena y deben muchos favores. O sea, que cada vez la política está mucho peor. Y yo prefiero la vida de formar una familia y dedicarme a la empresa privada, que también hay mucho dinero en la empresa privada y no estás tan expuesto. De toda la gente que has conocido, que no son poca gente, eso es algo que no se puede negar, las puñaladas cuando llegaron, ¿de dónde te vinieron? ¿De tu entorno más cercano o de la gente que menos te lo esperabas? Siempre las puñaladas vienen desde donde menos te lo esperas. En ese caso, la persona que más considero que me traicionó fue Jaime García Legaz, el que fue secretario de Estado de Comercio, porque era una persona, no es que fuera cercana, era tan cercana que es que estuvo hasta en un funeral de un familiar mío, o sea que hasta ese nivel. Pero también lo tengo olvidado. O sea, al final en la vida no hay que vivir con rencor y no hay que vivir en el pasado, y eso yo, gracias a Dios, lo hago muy bien. Lo que pasa es que es verdad que recordar estas cosas no le gusta, y de hecho lo intento evitar. Cuando alguien me conoce y le fascina la historia, lo que sí le pido es que, si es posible, que no hablemos, porque es verdad que lo tengo todo bastante superado. Evidentemente tendré traumas, ya se lo dije una vez al psiquiatra, digo, tengo el síndrome postraumático, y me dijo, no, todavía no, porque todavía no ha ocurrido, o sea, todavía estás sufriendo, el síndrome postraumático ya vendrá después. Has estado a tratamientos. De hecho, hay un informe, que yo lo he leído, que consta en sumario, en el que la propia médico forense diagnosticaba que tenías algún tipo de trastorno. Sí, ahí hay varios informes forenses, uno de parte y otro que me vieron cuando llegué al juzgado también. Esta pregunta sí que, si quieres, no la contestes, ¿vale? Porque es muy personal, pero si tú quieres. ¿Qué has estado en psicólogo? Sí que te lo digo porque lo has dicho tú públicamente, sí. O sea, en eso no hay ningún problema. ¿Pero sigues a tratamiento? No, pero quiero volver. Pero no por nada, no porque creo que todo el mundo necesita ir al psicólogo. Creo que es bueno que un profesional, sobre todo yo que tengo muchísima exposición pública, viene muy bien. Es que yo además lo aconsejo, que creo que es bueno. Es verdad que me he refugiado en el deporte, que también lo aconsejo, te cambia la vida. Y el deporte, comida sana, hábitos saludables. Viendo las imágenes que hemos visto antes, ¿no eres de los que la noche te confunde? Pregunto. Bueno, me confunde más la tarde que la noche. ¿La tarde? Sí. ¿Eres más de tardeo? Soy más de tardeo. Sí. Y he pasado y estoy cambiando las copas por cervezas. Bueno, eso... O sea que no aguanto hasta muy tarde. Yo a las 2 ya estoy... Me estoy haciendo mayor. Es que he subido al tercer mayor, piso mayor, con 30 ya, años. He subido al tercer piso y ya cada vez... me gusta menos la fiesta. Nicolás, ¿de verdad que estás diciendo a la gente que nos está viendo, que no son bastantes cientos de miles, que te sientes mayor con 30 años? Bueno, creo que es que he vivido muchas cosas que tenía que vivir y otras que no tenía que vivir desde muy joven. Entonces es verdad que cuando ya vives mucho, pues evidentemente no te sorprenden las cosas. Y cuando no te sorprenden, pues te aburres un poco. Entonces tengo que guiar bien ahora mi futuro, que estoy en el camino y estoy feliz. Y el otro día, que es lo que ha dicho mi madre, es que cuando me vino la inspiración por la noche, dije, tengo que
aprovechar y todo lo que quiere hacer en estos próximos meses y años, pues definirlo bien y hacer las cosas bien. Vamos a ir acabando y para acabar vamos a ir con el caso más mediático tuyo, en el cual ahí sí que has tenido problemas de verdad y fue donde estalló todo, es el caso tuyo con el CNI. Tú nuestro invitado de hoy en dos entrevistas hace una serie de declaraciones que el director entonces del CNI y mucha gente de dentro se sienten indignados porque les acusa de realizar prácticas ilegales en su seguimiento, sobre todo en escuchas. Aquí hay dos versiones y a él le denuncian por injurias y calumnias. Vamos a ver un vídeo. El pequeño Nicolás entraba así de seguro a declarar en los juzgados de Plaza Castilla. En el juzgado de instrucción número 43 de Madrid se le trasladaba la querella presentada por el Centro Nacional de Inteligencia por las declaraciones que realizó en varios medios de comunicación, asegurando que había trabajado para la institución. Todo lo que dije es cierto y además pues bueno, se podrá comprobar. Se podrá comprobar porque tengo pruebas para comprobar todo lo que se ha dicho, ¿no? A la salida del juzgado y una vez notificada la querella... Claro que me considero una víctima, ¿no? Y además hay pruebas de ello. Y ha explicado ante los medios el motivo por el que le han denunciado. Se me ha denunciado por decir que el CNI pincha teléfonos ilegalmente. Cuando se puso esa querella no existía una grabación que ahora existe, que se realizó en el despacho del comisario de Asuntos Internos, en la que dicen que mi teléfono ha sido, que ha sido intervenido y que necesitan cobertura legal. Ahí se quedó todo el mundo en suspenso, qué es lo que está pasando aquí, pero por si fuera poco, ocurrió otra cosa en ese momento que ahora lo van a ver. Probarle en este procedimiento el próximo 21 de septiembre y procederá entonces al visionado de la cinta que contiene las manifestaciones realizadas en un programa de televisión. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre con el asunto de Villarejo? Dice, ¿tú has estado o no has estado en el CNI? ¿Tú has pertenecido o no has pertenecido? Colabora muchísimas personas, colaboran camareros, colaboran de todo tipo. Es decir, colaborar con un servicio de inteligencia no es raro. No es raro, o sea, no es extraño. Y yo, con la edad que tenía y las relaciones, era lógico que tuviera contacto con el Centro Nacional de Inteligencia. Sí, pero Fran, vamos a ver. Voy a explicar una cosa. Sí. Tenemos poco tiempo ya, te lo digo. Pues mira, muy simple. Se le pregunta al CNI si una persona, esto el juzgado, pregunta al CNI si una persona trabajó o no para el Centro Nacional de Inteligencia y dicen que no trabajó. Vamos a ver, en ese caso te voy a decir, porque conozco la documentación, porque me la he tenido que leer toda para estar aquí contigo y no meter la pata. Hay dos contestaciones por parte del CNI. Sí. Una de ellas, la primera, en la que dice que tú no has estado ahí, pero hay otra posterior que a petición nuevamente, además creo que fue de la Audiencia Provincial. Una prueba es que se efectivamente pide. Una serie de pruebas y la Audiencia Provincial pide esa información y lo que contestan es que por motivos de secretos oficiales no se puede contestar, es decir, no lo niegan tampoco. Y ahí es donde muchísima gente piensa que es lo que ocurre. Pero lo que no es menos cierto, porque hay que decir las cosas como son, que el comisario Villarejo declaró que tú, que sí, pertenecías. Es más, llegó a decir que tú participabas con una técnica de captación de información que es lo que se llama información de aluvión. Uh-huh. En lo cual te decía que tú, que lo que te dedicabas, teniendo en cuenta tus contactos, de chicos, niños pijos, vamos a decirlo así, gente, niños que eran hijos de ministros, de altos directivos, del IBEX, uh-huh, y que tú los conocías porque además organizabas fiestas con ellos. Uh-huh. Y que tú lo que hacías era, algunos incluso les dabas dinero, 200 euros, para sacarles información que luego la vendías por 2.000. Esto lo ha dicho el comisario Villarejo y están las grabaciones ahí. ¿Esto es cierto? Lo de la información de aluvión, sí. Luego ya a nivel económico pues había todo tipo de cosas que había que hacer. O sea, que no era un tema, no era tanto dinero, sino eran más pues comidas y eventos donde había muchísima información. Sí, y lo que sí tengo que decir, y ha quedado acreditado o no, lo siguiente es por el juicio que salía absuelto, la famosa grabación entre Asuntos Internos y el CNI. Y ahí quiero ir yo. Tú por esto sales absuelto, ¿vale? Hay que decirlo también, sales absuelto.
Ya está, además ahora vamos a ponerlo aquí, tú sobre esto sales absuelto. Pero se ha hablado muchísimo, que quiero hacerte una pregunta, a ver si nos das una exclusiva de verdad. ¿Quién te pasó la famosa cinta en la cual se graba a miembros de los servicios de seguridad, o sea, del CNI y los servicios secretos y los servicios de seguridad público, en la cual ellos dicen que te están haciendo una serie de seguimientos que les compromete? Y es más, a raíz de eso es donde estalla todo el caso Villarejo. Es más, a mí hay gente que ha hablado sobre tu caso, que me dicen, si no hubiera sido por el pequeño Nicolás entonces, ahora Francisco Nicolás, el caso Villarejo jamás hubiera estallado. Uh-huh. ¿Quién te dio esa cinta? Villarejo no me la dio, es lo que puedo decir. Yo no conozco a Villarejo, de hecho. Es que siempre me han relacionado mucho con él y en los sumarios salía que hasta que nos conocíamos. Pues yo nunca he estado reunido con Villarejo en la vida. Solo le he visto una vez y fue que fui testigo a un juicio suyo por la grabación esta. Ahí, lo hemos sacado aquí, ha salido en uno de los vídeos en la cual se ve que está Villarejo, como, creo que estaba como testigo. Él como imputado y yo como testigo. Y tú estabas como testigo. ¿Quién era el agente Gonzalo López? Ah, yo. ¿Eres tú? Sí, sí. Era el otro nombre, sí, Gonzalo. Sí, sí. Voy a hacerte otra. Pero también otra cosa, es que no tengo problemas en decir 10 años después que si fui a. Es que me aburre el tema a mí. Yo entiendo que la gente le interese y lo quiera ver y quiera saber todo, pero es que yo lo que quiero es dar una vida. Es que no gano nada diciendo que si era, que si no era. Es que me da absolutamente lo mismo también lo que piensen. De hecho, muchas veces doy la razón en comidas que estoy para no tener. Que seguir hablando del tema y aunque yo quede peor, prefiero hasta dar la razón. Sí, que me lo inventaba todo. Venga, seguimos hacia adelante. Ya está, porque es un tema que al final, como ha pasado tanto tiempo y lo sigo teniendo tan reciente, porque es lógico, porque soy muy conocido, pero que me da absolutamente lo mismo. No tengo ningún problema en decir la verdad, porque es que no gano nada. Es decir, yo no gano nada. Una última pregunta. Hay mucha gente que dice que tú no entras en prisión porque tienes muchas cosas guardadas, que en el caso de que ingreses las sacarías a la luz pública. ¿Eso es verdad? No. ¿Es mentira? No. Yo no sacaría nada. O sea, es que yo lo que me encargo es de tener la mejor defensa posible y que los recursos prosperen. Pero Francisco Nicolás, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la entrevista después de 6 años y te lo agradezco personalmente. Les habíamos dicho cuando comenzamos este programa que nos íbamos a ceñir a un lema y esperemos haber cumplido. Como bien saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos el próximo sábado. No nos fallen. Muchas gracias.